Muy buenas a todos chicos, chicas, Lord Salidis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Origins. Ya sabéis, el juego patrocinado por Campbell Games, donde hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Más que nada porque no me había dado cuenta que hasta la fecha no había hecho un vídeo de Guerra de Élite, ¿de acuerdo? Guerra de Élite, evento de gremio, ya sabéis que ocurre semanalmente, donde seleccionáis vuestro ataque. A veces pueden seleccionar ataques sobre vosotros y tenéis 45 minutos para ir conquistando fuertes, ¿de acuerdo? Y al final, pues el que llega a la base del final del enemigo y la destroza gana, o el que tiene más fuertes durante 45 minutos. ¿Y qué ocurre con Guerra de Élite? Que a veces, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tenéis matchas que son muy aburridos, donde a lo mejor no entra nadie y arrasáis en un minuto, o directamente sale tanta gente del enemigo que también arrasan con vosotros en nada, ¿de acuerdo? Dura súper poco. Pero a veces ocurren ciertos matchups que son muy buenos porque tenéis el mismo fuerza, la misma fuerza, el mismo poder, el mismo rango de ataque, ¿de acuerdo? Y al final todo se reduce a una estrategia. Y ahí sí que todo, la verdad es que te lo puedes pasar muy bien. Así que os voy a mostrar una guerra de élite que duró, ya os digo, los 45 minutos del evento y todo se redujo al último segundo. Súper, súper ajustado. Así que la voy a ir comentando, donde seguro que vais a incluso poder aprender tácticas para vuestro gremio que podéis poner vosotros en práctica y seguro que la vais a disfrutar. Así que bienvenidos como siempre, chicos, y empecemos. ¡Vamos allá! Muy bien, chicos, pues como he dicho en la introducción, ya sabéis que el evento dura 45 minutos, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis durante esos 45 minutos, pero si no llegáis a la base enemiga, que es lo que estáis viendo, bueno, al final, el extremo de cada uno de los mapas, y la derrotáis, al final lo que va a contar es quién tiene más fuertes en el último segundo, de acuerdo, de esos 45 minutos que dura el evento. Obviamente es un evento donde hay muchísimo desgaste, donde necesitáis mucha gente online, mucha sincronización. Siempre va a haber un líder que va a ir dictaminando, diciéndole a la gente a qué fuerte debe ir, dónde se deben aglomerar, etc, etc. También hay divisiones, normalmente especialmente en los, a lo mejor, mundos más nuevos, entre CC30 menos, CC30 más. Sobre todo porque los jugadores más fuertes a veces hacen, aquí como veis, sus cruzadas donde saltan directamente utilizando aceleradores de tropas, ¿de acuerdo? Aceleradores de vuestro batallón para poder llegar directamente dando saltos hasta la base. Y si no tenéis a nadie defendiendo en la base, el evento se acaba. Porque como he dicho, a pesar de que el evento dure 45 minutos, si la base cae directamente, pues el equipo que consigue derribar la base es el que gana. En este caso, a pesar de que hayan diferentes ataques a la base, pues no conseguimos nada porque tanto nosotros como ellos tenían a lo mejor entre 15-20 personas offline, ¿de acuerdo? O personas que estaban ahí protegiendo la base y por lo tanto era algo que no podía ocurrir. Así que todo se va a reducir, ¿de acuerdo? A darle caña, a ir a por los fuertes. Y vamos a necesitar muchísima estrategia porque ellos creo que tienen, nosotros somos como a lo mejor 40 personas y ellos creo que son como 60, son mucha gente, nos superan en número, a pesar de que nosotros tenemos a lo mejor jugadores más fuertes al ser una nación un poquito más vieja. Nosotros somos la 784, ellos son la 823, tenemos un poquito más de tiempo, tenemos nuestros ya CC40, CC38 y eso también marca un poquito la diferencia. Pero tenemos que ir todos conjuntamente. Y aquí también, como he dicho, es todo al final cuestión de desgaste. Sí que los jugadores pueden ir utilizando sus aceleradores de curación y poder recuperar las tropas, pero normalmente los jugadores free to play o los jugadores que no ponen tanto dinero o que no consiguen a lo mejor tantos aceleradores de curación tienden a guardar esos aceleradores para los momentos de guerra, los momentos más como Void, como Frenzy. Y en las guerras de élite se acostumbra a funcionar con con las tropas que tienes en tu ciudad en cada momento. ¿Cómo veis? ¿Cuál es el problema? Cada vez que ellos vienen hacia nosotros, como nosotros estamos cerca de la base, podemos hacer un rellenado en nuestros batallones y ellos acaban más desgastados. Y cuando nosotros, al contrario, vamos hacia su base, ¿cómo llegamos desgastados? Y ellos están al lado de su base, nos encontramos que pues nosotros ya no tenemos casi tropas y ellos acaban de salir frescos, de acuerdo, de la base curando y con unos batallones al 100%. Así que se convirtió en esa especie de vaivén donde ellos intentaban venir hacia nosotros, chocaban, nosotros íbamos hacia ellos y volvíamos a chocar. Así que en este momento
Y sobre todo a la espera de que llegasen nuevos refuerzos para nuestros jugadores que llegaban tarde al evento, ellos decidieron utilizar la táctica de embotellarnos cubriendo todo el medio, mientras que nosotros, al ser menos, íbamos todos más conjuntamente y casi siempre la estrategia era en que un jugador fuerte lo que hacía era distraer a uno de los fuertes donde había muchas batallones. Ya sabéis que mientras hay una batalla, vosotros no podéis salir de ese fuerte. Así que solamente a veces con el más fuerte que teníamos nosotros, atacando ese fuerte que tenía más batallones, les hacíamos imposible reforzar el resto. Y lo que hacíamos era pues ir ganando un poquito más en desgaste, ¿no? Ir desgastando sus tropas era como el principal objetivo. Aquí directamente, como veis, ellos intentaban ya de un inicio cubrir muchísimos fuertes. Aparte, sus jugadores fuertes iban muy en solitario. Veis que van a veces por abajo utilizando aceleradores. Y eso hizo que entre su liderazgo pues hubiera momentos que carecieran de orden. Y nosotros lo aprovechamos para poder destrozarles fuertes con muchísimos, muchísimos batallones. Aquí, como veis, os voy poniendo como las guerras más relevantes donde tenemos los encontronazos más bestias. Y como he dicho al inicio, si nosotros íbamos hacia su zona o más cerca de su base, nos acababan dando pal pelo. Y si ellos venían hacia nosotros, como llegaban desgastados, todo era muy igual, pues también acabamos dándole pal pelo. Así que al final, ¿vale? Quedan 12 minutos. Habéis visto un poco los golpes más relevantes. En esos 12 minutos ya teníamos que empezar un poquito a construir esa estrategia que hiciera que nosotros pudiéramos obtener más fuertes al final de todo, porque todo se iba a reducir a quien tuviera esos el máximo número de fuertes al llegar a esos 12 minutos. Así que teníamos que ir todos juntos, ¿vale? Ellos no, os digo, a pesar de que eran más, también tenían flotas bastante potentes. Por lo que cuando íbamos juntos, lo que hacía era que llegásemos más frescos a su lado. Y aquí, como veis, momentos en los que dos de nuestros jugadores fuertes entraban con dos, tres personas de apoyo en la ruta, por así decirlo, que tenía más batallones, ¿de acuerdo? Para distraerlos, para tenerlos ahí batallando. Sabíamos que nosotros íbamos a perder esa batalla, pero por abajo, ¿de acuerdo? Por abajo, nuestro fuerte, nuestro más nuestra masa, por así decirlo, iba de forma para dejarlos ahí KO, desgastarlos y que tuvieran que volver a la base a refrescar más tropas. Muy bien, todo continúa aquí, llevamos a los 4 minutos, ya se acerca en un momento crítico. Nosotros también estábamos bastante desgastados, tuvimos que utilizar alguna que otra vez curaciones, ¿de acuerdo? Tuvimos que curar tropas porque si no, no hubiéramos podido para nada. Así que me salto un poquito de lo que he dicho antes, pero ahí veis, ¿no?, que tuvimos que curar. Y volvimos un poquito al punto inicial, pero al revés. Nosotros ahora disponíamos del medio a 3 minutos, teníamos que haber hecho eso un poquito más tarde, pero no podíamos permitirnos el lujo de estar tan separados. Ellos eran muchos y eso lo podían superar en cualquier momento. Así que hicieron algo que está muy bien. Esperaron el tiempo suficiente prudente. Esperaron hasta a lo mejor al minuto y medio más o menos, que es un trozo que ya no voy a acelerar, ¿de acuerdo? Vais a ver poquito a poco qué es lo que ocurre en ese minuto y lo vamos a ir comentando. Fijaros, ellos se concentran en su parte, en sus zona media, ¿de acuerdo? Zona media de su base. Nosotros estamos esperando, todos más o menos concentrados. La intención era reforzar a aquellos fuertes que necesitasen refuerzos con aceleración, ¿vale? Para que al final, incluso hay ciertos momentos en que las batallas se hacen muy largas con muchísima gente y puede que con ese minuto que quedase no les diera tiempo a recorrer más. Pero ahí es donde sus ataques fuertes por arriba van llenándose los fuertes más débiles, donde solamente había una persona. Su grueso va por abajo y nosotros no pudimos llegar a tiempo, ¿de acuerdo? No pudimos dejar las suficientes tropas, las suficientes batallones en cada uno de los fuertes para poder aguantar sencillamente esos 50 segundos. Era igual que hubiéramos perdido, no pasa absolutamente nada porque solamente aguantando ya hubiéramos directamente ganado. Aquí estábamos 8 a 7, 7 a 7, fijaros que todo se va reduciendo a los últimos segundos de la batalla. Aquí estamos en una batalla muy igualada, volvemos a recuperar esos 8 a 7, tenemos nuestros jugadores por abajo acelerando en los fuertes vacíos, ellos 8 a 6, fijaros, nuestros jugadores fuertes por arriba intentando que nadie se mueva, solamente a 20 segundos estábamos 9 a 6 y
la clave fue que perdimos los centrales en, ya os digo, en esos 10 segundos de margen, 20 segundos, últimos 20 segundos, perdimos esos dos puntos centrales y no pudimos ir a más porque ya directamente todos no nos daba tiempo en esos 2 segundos de poder recuperar absolutamente nada. Y como veis, os digo, a 7, 6 segundos perdimos esa batalla súper, súper, súper justo. Así que espero, os digo, que este vídeo hayáis visto las diferentes estrategias. Como he dicho, a veces los jugadores fuertes lo que hacen es distraer o atacando, de acuerdo, fuertes donde hay mucha concentración para que pierdan otros que a lo mejor no tienen tanta concentración y así desgastar al enemigo. O, por ejemplo, lo de ir a por la base, que creo que es algo que ya vimos en su día en la explicación del propio evento, ¿de acuerdo? Hicimos un vídeo explicándolo, pero no jugándolo, que eso es algo que creo que podéis encontrar en vuestro canal. No sé, a mí me pareció súper divertido, creí que tenía que hacer este vídeo. Dejadme en los comentarios, de acuerdo, si habéis aprendido algo, si algo que vais, habéis visto lo vais a aplicar, porque seguro que ahí tenéis que haber encontrado algo. Y os deseo mucha suerte para que vuestras guerras de élite sean divertidas y sea un evento que podáis disfrutar. Que ya sabéis que en Age of Origins la guerra a veces cueste de encontrarla, ¿de acuerdo? Y solamente todo se reduce a Void y a 4 eventos muy, muy, muy contados. Me despido con esto, chicos. Os mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Chao. One, jump!